Bueno, acá se ha desarrollado fuego en un ambiente pequeño de 250 por 250 será. Seguramente ha sido un problema eléctrico a raíz de que no era una habitación habitada, no había elementos eléctricos funcionando, pero sí tenía instalación aérea, ¿no? Así que seguramente algún recalentamiento en la línea por algún inconveniente ha generado que tome fuego los cables y ahí se ha transmitido a la ropa, y, colchones y todo eso, así que bueno, se generalizó el fuego en todo lo que es el interior del ambiente. Sí, en esta época la tensión muy elevada, por ejemplo, caloventores, esas cosas, pueden producir este tipo de incendios, ¿no? Sí, puede, o sea, a veces uno sobre las líneas no tiene elementos eléctricos y las instalaciones son las normales y uno en la casa sigue adicionando elementos eléctricos, ¿no? Claro, sin saber cuál es la tolerancia, claro, digamos, del sistema eléctrico. A veces uno coloca térmicas o coloca disyuntores, pero resulta ser de que no están de repente por ahí los cables aptos para esa, para ese amperaje, entonces bueno, produce recalentamiento y ahí se genera el proceso Inge, ¿no? ¿No hubo víctimas? No hubo víctimas, simplemente pérdidas materiales de la gente que habita el lugar. Así que bueno. Una crisis de nervios, me decía, ¿no? Sí, la señora, pobrecita, pero bueno, ya está mejor, ya, ya se le ha pasado, ha sido atendida por el personal del hospital. Así que bueno, el proceso fue atacado por personal de Bomberos General Güemes, que han concurrido al lugar, y Bomberos General Belgrano. Así que se ha trabajado en conjunto con personal del sistema 911, los cuales han arribado primero y han hecho la extracción de la garrafa. O sea que han colaborado en primera instancia hasta el arribo de Bomberos. Bien, no, digamos, las personas me decían que no habitaban esta vivienda o estaban ambiente, en ese ambiente no habitaban. Ah. Si bien sí está ocupada la propiedad, pero en ese ambiente tenían depositado ropa y cosas así.